Hola, buenas noches. Hoy hablaremos de Gregorio Luperón, el gran prócer de la Guerra Restauradora de la Independencia Dominicana, destacado político del siglo XIX, líder del Partido Azul o Liberal. Nació el 8 de septiembre de 1839 en la ciudad de Puerto Plata. Fueron sus padres Pedro Castellanos y Nicolasa Luperón, de quien tomó el apellido. El apellido original de su madre era Duperón, que luego se castellanizó como se conoce en la actualidad. Veamos. A los 12 años, trabajó en Jamao en los cortes de caoba de su protector Pedro Eduboc, en cuya casa leyó Las vidas paralelas de Plutarco, entre otros libros. Cuando Pedro Santana proclamó la anexión a España en 1861, Luperón y un grupo de puertoplateños se opusieron a esta acción. Fue perseguido por las autoridades españolas y apresado en 1862, pero escapó y se marchó al extranjero. Al año siguiente, meses antes de estallar la Guerra Restauradora, con apenas 24 años, fue designado general de brigada. En septiembre de 1863 comandó las tropas que atacaron Santiago, y era tanto su prestigio que cuando se instaló el 14 de ese mes el gobierno provisional de la Restauración, fue electo presidente, pero en un acto de desprendimiento renunció. Fue entonces escogido José Antonio Salcedo, Pepillo. Meses después de terminada la Guerra Restauradora, al ser elegido Buenaventura Báez presidente de la República, Luperón, consciente de los planes antinacionales de este, inició una revolución, la cual triunfó el 29 de mayo de 1866. Durante los años 1875 y 76, Luperón y Eugenio María de Hostos, el cual había arribado a Puerto Plata, iniciaron una amistad que lo unió en su afán doctrinario de crear una república progresista e institucionalizada. En 1877, derrotado el gobierno civilista de Ulises Francisco Espaillat, Luperón marchó al destierro. El 1 de septiembre de 1880 fue instalado en la presidencia Monseñor Fernando Arturo de Meriño por recomendación y apoyo de Luperón. Los últimos años de su vida debieron ser para Luperón muy desesperadores, pues tuvo que enfrentar a Ulises Heureaux, Lili, su antiguo pupilo, quien había renegado de sus principios liberales, nacionalistas y progresistas, y cuyo gobierno, ya por 1888, empezaba a perfilarse como una dictadura. En diciembre de 1896, enfermó en San Tomás. A iniciativa de Emiliano Tejera, Lilis fue a visitarlo y más tarde, en un acto magnánimo, lo mandó a buscar y lo trasladó a Puerto Plata y estuvo atendido por el doctor Fossi durante los últimos 5 meses de su vida. Falleció el 21 de mayo de 1897 a los 58 años de edad. Puede contactarnos a través de Facebook, Historia Dominicana en Gráficas, en Twitter, @Istongra1 y al correo historiadg@noticiassin.com. Buenas noches.